¿Qué tal, familia? Bueno, os extrañará del título del vídeo de esta semana. Pues no, no, que no os extrañe, porque la verdad es que es justamente eso. Es un bizcocho que se convierte en tu boca en un café con leche. ¿Y cómo es? Tendréis que ver el vídeo. Así que vamos a buscar los ingredientes y nos vemos ahora. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser calentar 230 mililitros de agua. Cuando ya lo tengamos más o menos caliente, echaremos unos 20 gramos de café soluble y a todo esto lo removeremos bien y echaremos unos 100 gramos de azúcar y tenemos que disolverlo bien. Ahora tamizaremos 250 gramos de harina de trigo común, a la cual incorporaremos un sobrecito de levadura química que será unos 16 gramos más o menos. A todo esto le echaremos nuestra mezcla de antes, nuestro café que hemos hecho antes. Y todo esto lo removeremos bien junto con, en este caso son 50 mililitros de aceite de girasol. Pero si queréis ponerle aceite de oliva, le podéis poner, eso sí, que sea aceite de oliva suave. Y lo tenemos que remover bien y que quede esta textura. Bien, pues ahora prepararemos nuestro molde para nuestro bizcocho y lo que he hecho ha sido enharinar los laterales y he puesto un papel de horno en la base. Ahora echamos toda nuestra mezcla y una vez que la tengamos le damos un par de golpecitos para eliminar el máximo de burbujillas que pueda tener esta masa y la meteremos en el horno a 180 grados durante 45 minutos más o menos. Bueno, como veis, nos ha subido como si fuera un soufflé. Le hemos clavado un palillo y si sale completamente limpio es que ya está hecho. Y ahora lo que quedará será desmoldarlo y dejarlo enfriar encima de una rejilla. Aunque aquí parece que nos sonríe y todo. Y ahora nos toca preparar nuestro glaseado, así que ponemos unos 120 gramos de azúcar glas y le echaremos un café y todo esto lo disolveremos bien. Y ahora llega el punto de hacer nuestro glaseado, así que esto que estoy haciendo ahora tendremos que hacerlo unas 2-3 veces y entre capa y capa tenéis que dejar más o menos unos 5 minutos para que se vaya secando, así que si os falta, si veis que os falta, todo lo que vaya cayendo en el plato de abajo lo seguiréis recuperando y vais dándole capitas para que quede un glaseado perfecto. Y como veis el resultado es un nacarado sensacional, es bestial. Y como veis, el corte es perfecto, ha quedado súper esponjoso, a la vez de una cortecilla crujiente como... Bah, qué decir. Bestial. Como habéis visto, es muy fácil de hacer y el resultado es espectacular. Este bizcocho mojado así, en una simple taza con leche, tenéis esa sensación de que estáis tomando un café con leche con bizcocho magdalenas y en boca es sensacional. Y ese glaseado que tiene os puede recordar también a los famosos donuts, ese crunch que tiene, pues probarlo porque es sensacional. Así que chicos, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, que es una manita que está por aquí abajo, suscribiros y darle a esa famosa campanita para que YouTube os avise que he colgado nuevo vídeo y si tenéis alguna duda o algún comentario, pues eso, no dudéis porque sabéis perfectamente que os contesto a todos. Y compartirlo, porque como siempre digo, cuantos más seamos,
mucho más reiremos y haremos crecer esta enorme y magnífica familia. Y también me haréis un gran favor. Así que chicos, lo dicho, dudas ninguna. Nos vemos en el próximo vídeo.